sombrero sirve para acampar al sol. Y todos los días venimos al trabajo, al mercado con el sombrero. Ay, cuando yo no lo cargo, me siento apenada. Más que el pelo, como todo se me ha caído, ahí me siento con vergüenza, entonces salgo bien con mi sombrero. Pues los sombreros es como un legado que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Ellos se ponían sus sombreros, salían, se embarcaban en su potrillo, cogían su canalete, las mujeres se sentaban en su banqueta y salían bogando bien vestiditas con su sombrero colocado en la cabeza. Entonces, pues nosotros también estamos generando esa misma cultura. Hay personas que se sienten mal con él, de pronto dicen, no, eso ya está anticuado, eso es algo viejo, pero no, sin embargo, vemos personas que nos ponemos de orgullo, de chicanería, de bacanería. Yo voy a salir de faena de pesca y lo primero que hago es echarle mano a mi sombrero y a mi canalete, tomar mi potrillo o mi lancha y salir a la faena. Pues este es mi amigo, mi compañía, ¿sí? Mi identidad. Pues usted sabe que el sombrero ve en la cabeza. Entonces, y una gente al pasar, había personas que no levantaba el sombrero del suelo, sino que iba pasando por encima del sombrero. Y como la cabeza es cerrada, pues tampoco permitía que su sombrero se lo fueran a salvar. En la cabeza está el bautismo, en la cabeza está la confirmación. Entonces la cabeza es muy cerrada, ¿vio? Cuando viene la temporada de festividades, es donde tú miras que alguien quiere andar con un sombrero. Pero nosotros que sabemos cuánto valor tiene este sombrero, tenemos que cultivarlo y estarnos presentando con él. Ojalá nos presentáramos todos los días para usarlo todos los días.